Hola amigos de porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana platicamos con Heriberto Hernández, presidente de la UPORMEX, quien aplaudió el diálogo iniciado con gobierno y legisladores para paliar la crisis que enfrenta la porcicultura en México, que refirió no ha terminado. En este mismo tema, Vicente Casillas, presidente de los porcicultores en Tepatitlán, advirtió que de continuar las importaciones desmedidas de carne de cerdo, en no más de un mes, granjas en la región comenzarán a desaparecer. México se ubicó como segundo mayor proveedor de carne de cerdo para Estados Unidos. El GCMA detalló que aunque nuestro país es superado por Canadá y seguido por Dinamarca, solo los envíos mexicanos tuvieron alza, esto en el primer trimestre del año. La porcicultura mexicana continúa estrechando lazos con Dinamarca y derivado de esto, la experiencia danesa servirá para implementar en nuestro país un programa de evaluación de riesgo. Granjas Carol de México añadió a Puerto Rico a su lista de destinos de exportación. Con el país caribeño, la carne de cerdo de la marca Altozano ya llega a 7 países, incluidos Estados Unidos y Japón. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.